cual vamos a abrir los sobres para una parte del equipamiento municipal. Consideramos que este hecho es trascendente en la vida institucional, habida cuenta de que estamos considerando esto, y así lo vamos a plantear en el Honorable Consejo Deliberante, la circunstancia de que se considere esta política de reequipamiento municipal como una política de Estado de esta municipalidad que permita llevar adelante no solo una mejor prestación de servicios, sino también un ahorro importante en las erogaciones que en materia de reparaciones, repuestos, alquileres, etcétera, lleva adelante esta municipalidad. Esto no solo es esta serie de lotes que vamos a abrir los sobres dentro de instantes, no es solamente esto, sino también se enmarca dentro de esta política que decía recién y que tiene que ver con continuar el proceso de reequipamiento a través de otras acciones que se van a llevar adelante en breve. Seguramente vamos a acceder a algún crédito del PROMUDI en el corto plazo que permitirá alguna incorporación adicional de maquinaria, para lo cual va a requerir la aprobación correspondiente del Consejo Deliberante, y desde ya le agradecemos profundamente a los concejales su consideración rápida a los efectos de avanzar lo más pronto posible en la concreción de estas incorporaciones a la planta de maquinaria de la municipalidad. Me toca hoy encarar este acontecimiento, habida cuenta que el intendente está en la ciudad de Buenos Aires acompañando al señor gobernador en un trámite de suma trascendencia para la región, cual es la concreción, quizás en breve plazo, del gasoducto noreste, que es de suma trascendencia para el desarrollo de la región. Y consecuentemente, bueno, esperamos que resulte con éxito esa gestión que se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires.